Bienvenidos a esta nueva teleclase de Geografía de Venezuela. Hoy trabajaremos la segunda parte que tiene relación con el siguiente tema que te vamos a presentar a continuación. La posición geográfica de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerda, en la clase pasada dimos inicio a esta posición geográfica de Venezuela. Explicamos los puntos de referencia, que son todos aquellos elementos geográficos que rodean nuestro territorio. Calificamos a nuestro territorio de acuerdo a su posición como un país suramericano, un país caribeño, un país atlántico, amazónico y andino. Además de ello, establecimos las ventajas de esa posición geográfica de Venezuela en relación al mundo. En la parte de hoy vamos a trabajar entonces otros aspectos que son necesarios que los conozcas, que los manejes, como tiene que ver con el perímetro, las distancias máximas, los elementos geográficos que determinan nuestro espacio. Estos elementos geográficos son de mucha importancia, porque son todos aquellos sobre los cuales ejercemos, o nosotros como pobladores, como venezolanos, ejercemos soberanía sobre cada uno de esos elementos. De igual manera, estuvimos e hicimos referencia a los límites de Venezuela. Te indicamos que por el norte limitábamos, además del Mar Caribe, con 15 repúblicas de Antillas Menores, Antillas Mayores. Hacia el este limitábamos con el Océano Atlántico y la Guyana, zona en reclamación. Hacia el sur limitábamos con Brasil y hacia el oeste con la República de Colombia. Sin embargo, hoy para trabajar lo que tiene que ver los perímetros, el contorno de nuestro territorio, haremos mención entonces realmente dónde comienzan cada uno de esos límites. Para ello te voy a recomendar que utilices tu cuaderno de trabajo. Allí te va a aparecer un croquis, un mapa de Venezuela, en la cual vas a ir llenando en los espacios en blanco cada uno de los datos que te vamos a aportar. Presta atención, observa detenidamente cada una de las imágenes que te presentemos, toma el tiempo necesario, pero sobre todo toma el tiempo en relación a los puntos que estamos trabajando. Comenzamos entonces con la primera imagen. En la primera imagen vamos a comenzar a establecer dónde son los puntos de referencia de nuestras costas caribeñas. Comenzamos entonces por el oeste, en la península de Castillete, que está bañada por el Mar Caribe, hasta el recorrido que se hace en Punta de Peña. Desde Castillete hasta Punta Peña vamos a tener entonces un perímetro, ¿verdad?, de 3.726 kilómetros. Ese sería nuestro límite, inclusive, porque ya estamos demarcando límite de costa caribeña. Toma los puntos, las notas necesarias, te vamos a dar para ello un minuto. Anota Castillete hacia el oeste, Punta Peña hacia el este y el perímetro o la longitud que tenemos de costa caribeña, que viene siendo 3.726 kilómetros. Recuerda que hacia el este limitamos con el Océano Atlántico, por lo tanto vamos a tener una longitud tomando desde el punto de Punta Peña hasta Punta Playa de 1.008 kilómetros.
Quiere decir entonces que tenemos de costa oceánica 1.008 kilómetros de longitud. Recuerda que Celeste, nosotros compartimos límites marítimos y límites fronterizos. De igual manera, tomamos como punto de referencia Punta de Playa hasta el Cerro Roraima, que limitamos, ¿verdad?, con la República de Guyana. Allí vamos a tener una longitud o un perímetro de 743 kilómetros. Recuerda que debes de ir haciendo las anotaciones correspondientes de los puntos extremos que estamos señalando y los perímetros o las longitudes que le corresponden, tanto al norte, al este con el Océano Atlántico y ahora con la República de Guyana. Hacia el sur tomamos entonces, limitamos con la República de Brasil. Nuestro límite comienza en el Cerro Roraima y termina en Piedra del Cocuy. Allí vamos a tener una longitud de 2.050 kilómetros. Toma las anotaciones correspondientes, te damos el tiempo de un minuto para que lo hagas. Hacia el oeste limitamos con la República de Colombia desde Piedra del Cocuy hasta la península de Castillete. Eso representa un perímetro o una longitud de 2.000 kilómetros. Como podrás observar en esta primera parte, cuando trabajamos perímetro, lo que estamos haciendo prácticamente es delimitar nuestras fronteras. El perímetro no es más que el contorno de todo nuestro territorio. Recuerda que tenemos fachadas marítimas, pero también tenemos límites, en este caso terrestres, con la República de Colombia, la República de Brasil y con la República de Guyana. Te damos entonces tu tiempo correspondiente, verifica las anotaciones que has realizado hasta ahora.
El perímetro nos ha permitido entonces delimitar, conocer con exactitud cuáles son nuestros puntos de referencia para trabajar los límites en relación al Mar Caribe, desde la península de Castillete hasta Punta Peña, en relación, ¿verdad?, al Océano Atlántico, desde Punta Peña hasta Punta Playa, y en relación a la República de Guayana por el este, desde Punta Peña al Cerro Roraima. Si hacemos, ¿verdad?, continuamos hacia el sur con la República de Brasil, desde el Cerro Roraima hasta Piedra del Cocuy. Y hacia el oeste estamos manejando desde el Piedra del Cocuy con la República de Colombia hasta la península de Castillete. Recuerda que trabajar el contorno, trabajar el perímetro, ya estamos trabajando directamente con la demarcación o lo que conocemos nosotros como nuestra frontera. Sin embargo, es necesario que conozcamos también otras medidas, otras distancias que tienen que ver con la longitud o los puntos extremos. Nosotros, en nuestra primera oportunidad, habíamos mencionado que la situación astronómica se hacía tomando en cuenta puntos extremos del territorio, unos ubicados al norte, otros hacia el sur, otros hacia el este y otros hacia el oeste. Debes de recordar que esos puntos extremos corresponden entonces al norte de Venezuela, el territorio continental, el Cabo San Román, hacia el sur, el río Ararí, hacia la parte este, la confluencia de los ríos Barima, Mururuma, y hacia la parte oeste, el río Intermedio. ¿Qué es lo que entonces vamos a trabajar en esta segunda parte en relación a las distancias máximas? Queremos saber cuánto hay o qué distancia existe desde el punto extremo más norte hasta el punto extremo más sur. Y de igual manera lo vamos a hacer desde el punto extremo este hasta el punto extremo, ¿verdad?, oeste. A continuación observa lo que te vamos a pasar, que de igual manera debes de irlo anotando en tu cuaderno de trabajo. Tienes el espacio correspondiente para anotar entonces la longitud de esas distancias máximas. Observemos entonces hacia la parte más norte, nuestro extremo corresponde al Cabo San Román. Desde el Cabo San Román hasta el extremo más sur del río Ararí, vamos a tener una distancia de norte a sur de 1.369,19 kilómetros. Haz la anotación correspondiente en el espacio que tienes en tu cuaderno de trabajo. Coloca el nombre Cabo San Román, río Ararí al sur, y coloca la distancia de 1.369,19 kilómetros. Thank you.
A continuación vas a observar las distancias máximas, pero de oeste a este. Tomamos nuestro punto más oeste, que corresponde al río intermedio, hasta el este, que es la confluencia de los ríos Barima y Mururuma. Allí vamos a tener una distancia de 1.497,57 kilómetros. Anota los puntos correspondientes, río intermedio, ríos Barima, Mururuma, y coloca su distancia correspondiente. Como has podido observar, no hay grandes diferencias en cuanto a la longitud de Venezuela o a sus distancias norte-sur. Esto llevamos, ¿verdad?, nos permite a nosotros ir conociendo, ir valorando nuestro territorio en relación a su contorno, en relación a nuestras distancias máximas. A continuación vamos a trabajar lo que corresponde con las superficies. Para ello hablaremos de la superficie de la plataforma continental, hablaremos de la superficie de territorio continental y hablaremos de la superficie de territorio insular. Observa la siguiente lámina que te vamos a colocar para que tomes las anotaciones correspondientes que tienes en tu cuaderno de trabajo. Comenzamos entonces con la superficie de la plataforma continental. Tomamos como punto de referencia la península de Castillete hacia el oeste, hasta nuestro punto de Punta Playa hacia el este, que corresponde al Océano Atlántico. Allí vamos a tener entonces una superficie de 98.500 kilómetros cuadrados. La plataforma continental se define, aunque más adelante lo vamos a trabajar, pero es la prolongación del territorio venezolano por debajo de las aguas, es lo que conocemos como las tierras emergidas. Por lo tanto, tenemos entonces derecho a este espacio marítimo que corresponde a 98.500 kilómetros cuadrados. Haz la anotación correspondiente en el espacio que tienes en tu cuaderno de trabajo. Para ello te vamos a dar un minuto. Observa en esta lámina que tenemos acá las superficies correspondientes al territorio continental, que corresponde a 915.275 kilómetros cuadrados. Es todo el espacio del territorio que está dentro del continente. Y luego, hacia la parte norte, vamos a tener lo que definimos como el territorio insular, que está compuesto por todas aquellas islas, islotes, cayos, que están dentro de nuestra jurisdicción o soberanías marítimas. Y vamos a tener allí una superficie de 1.170 kilómetros cuadrados. Si nosotros sumamos la superficie del territorio continental más la superficie del territorio insular,
nos da entonces la superficie total de Venezuela, que en este caso corresponde a 916.445 kilómetros cuadrados. A las anotaciones correspondientes en relación al territorio insular, al territorio continental y a la superficie de la República Bolivariana de Venezuela. Aparece allí la actividad que hemos venido realizando conjuntamente de tu cuaderno de trabajo. En cada uno de los espacios que están señalados allí, ya debes de haber respondido cuáles son los perímetros o el contorno de Venezuela, sus distancias máximas de norte a sur, lo que corresponde a las superficies de la plataforma continental, el territorio continental y el territorio insular. Y por último, la superficie del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Trabajamos entonces lo correspondiente a esta pequeña práctica. Si te diste cuenta, es un trabajo de ejercitación que te va a permitir ir fijando algunos conocimientos en relación a nuestro territorio. Insistimos, para ello, trabajamos con perímetro, trabajamos con las distancias máximas y trabajamos todo lo relativo a la superficie de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, dentro de lo que a nosotros también nos interesa conocer para poder valorar nuestro territorio, vamos a comparar la superficie de nuestro territorio en relación con otros países de la América del Sur o suramericano, para tener una apreciación, una valorización de tal superficie, sobre todo las características de Venezuela, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, dentro del continente americano. Para ello te vamos a enseñar la siguiente imagen para que observes, aprecies y lleguemos a algunas conclusiones en relación a eso. En el siguiente mapa que te observas de la América del Sur, puedes apreciar las diferentes repúblicas y te puedes dar cuenta de la extensión territorial que cada una de ellas muestra. Observemos detalladamente, vamos a encontrar espacios que tienen mayor extensión en relación a nuestro territorio. Sin embargo, por la posición que tiene Venezuela hacia la parte norte de la América del Sur, Venezuela no es propiamente un país continental en todo el sentido de la palabra, puesto que está abierto, tiene dos fachadas marítimas, la fachada marítima caribeña y su fachada, ¿verdad?, oceánica. Observa detenidamente para que vayas sacando algunas conclusiones en relación a lo que te vamos a presentar a continuación. Te mostramos en la gráfica que tienes allí los países de la América del Sur, sus respectivas extensiones o superficies y su valor relativo en porcentaje.
observa detenidamente el lugar que está ocupando la República Bolivariana de Venezuela y te vamos a hacer dos preguntas que las puedes responder visualizando el material que se te está entregando. Puedes anotar en tu cuaderno dos países suramericanos que posean mayor superficie territorial y dos países que posean menor superficie territorial en relación a Venezuela. Volvemos a repetir el ejercicio. Vas a anotar en tu cuaderno, de acuerdo a la observación que realices, dos países que tengan mayor superficie territorial que Venezuela y dos países que tengan menor superficie territorial. Hemos terminado lo relativo a nuestra comparación de extensión territorial o de superficie. Debemos de tener presente que nuestro espacio geográfico no solamente está compuesto por las plantas, los animales, las montañas, los ríos, sino que también hay en él una población que día a día con su trabajo, con su esfuerzo, intenta desarrollar las diferentes actividades, bien sean políticas, económicas, culturales. Sobre ese espacio geográfico que nosotros somos, esos habitantes, como venezolanos, tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de conservarlo y además de eso somos soberanos de ese territorio. Para ello, todo espacio geográfico está compuesto por una serie de elementos que le dan su connotación, sus características propias. Vamos a trabajar en esta última parte todo lo relativo a los elementos geográficos que se ubican o se localizan dentro de este espacio que se conoce también como espacio determinado. Pasaremos entonces a que observes qué son esos elementos o qué llamamos esos elementos geográficos. Los elementos geográficos no son más que todos aquellos espacios terrestres, marítimos y aéreos que están sometidos a la soberanía nacional. Por lo tanto, entonces, nuestro espacio determinado está integrado por cada uno de esos elementos, sean de orden terrestre, sean de orden marítimo o sean de orden, ¿verdad?, aéreo. Para ello, ¿verdad?, vamos entonces a ver cuáles son esos elementos, cómo se clasifican esos elementos y en qué consisten cada uno de esos elementos. A continuación, observa lo que se te va a presentar. Y comenzamos con el territorio continental. Son todas aquellas tierras emergidas que forman parte del continente y está comprendido entre la franja de la costa y la línea de demarcación de los países limítrofes. Recuerda la primera actividad que hicimos cuando señalábamos la superficie del territorio continental y nos referíamos a toda aquella porción del territorio de Venezuela que está dentro del continente. Observemos lo siguiente. Y ahí podemos ver en el continente americano, en este caso en América del Sur, la porción del territorio continental de Venezuela, las tierras que están, ¿verdad?, dentro del continente, de allí su nombre de territorio continental. Por lo tanto, debe quedarte claro que el territorio continental de Venezuela, como uno de esos elementos, es la porción del espacio que está dentro, en este caso, de la América del Sur. Pasamos a lo siguiente.
que corresponde al territorio insular y está relacionado con todas las tierras emergidas. Está integrado por las 72 islas y constituyen las dependencias federales. Recuerda que ya debes de saber de manejar la superficie de nuestro territorio insular y dijimos que estaba integrado por todas aquellas porciones de islas, islotes, cayos que están ubicadas bien sean en el Mar Caribe o bien en el Océano Atlántico. Llevamos entonces dos elementos geográficos, lo que corresponde al territorio continental y lo que corresponde al territorio insular. Pasamos a la siguiente gráfica. Y puedes observar allí en ese mapa, hacia la parte norte del territorio de Venezuela, hacia el Mar Caribe específicamente, unos puntos que corresponden a 11 islas. Recuerda que hemos mencionado 72, pero estamos tomando como referencia las primeras 11. Todos esos espacios que tú ves allí ubicados son precisamente áreas sobre las cuales Venezuela ejerce también su soberanía. Recuerda que ya estamos hablando de un elemento que no es solamente geográfico, sino que se extiende mucho más allá y que está regido inclusive por la Constitución Nacional. Ahora te vamos a presentar un video para que observes detenidamente cada uno de estos aspectos marítimos.